En un video pasado. Le damos a Next, aquí nos pedirá el URL del Firebase Storage, pero eso se los enseñaré en otro video, así que le damos a Next. Tiempo actual. Que comience el tutorial. Hola, muy buenas gente, aquí les traigo un nuevo video tutorial de Sketchware. Hoy les enseñaré lo que dejé pendiente, conectar Firebase Storage a nuestra app, y también a mandar fotos y mostrarlas en una lista, algo que ya habíamos hecho con los textos, es algo similar, pero igual muy sencillo de hacer. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Para conectar el Firebase Storage, nos meteremos a la misma ventana que la vez pasada, solo que nuestro proyecto ya está vinculado, así que vamos a tener que editarlo. Para hacerlo, le damos en el icono de engrane, y nos mostrará la primera página, pero esa no la vamos a modificar, le damos a Next, o siguiente, y aquí nos pedirá el link del depósito de datos. Nos vamos a nuestro proyecto, quiero destacar que active la opción de vista de ordenador para que se me haga más fácil encontrar las cosas. Nos vamos a la sección que dice Storage. Y ahí, si no hemos creado un depósito predeterminado, vamos a crearnos uno. Nos aparecerá la siguiente configuración, el paso 1 es entender el código mostrado, que serán las reglas predeterminadas del storage, y dicen que solo podrán enviar archivos los usuarios registrados, es decir, que si no tienen una cuenta en tu app, no podrán mandar archivos. Le damos a siguiente, y tendremos que seleccionar la región a la que nos encontramos, en mi caso me los escogió automáticamente. Una vez hecho le damos en listo, y esperamos a que configure lo demás y cree nuestro depósito de archivos. Listo, como verán ya fue creado mi depósito, y así es como debe mostrarse cuando ustedes lo hagan. Bueno, lo que vamos a copiar es el link que nos muestra en la parte superior de la caja, lo seleccionamos, o le damos en el botón izquierdo que parece una cadena. Nos regresamos a Sketchware, y pegamos el link que copiamos, le damos a Next, y presionamos guardar. Listo, como verán, ya está conectado Firebase Storage, podemos usar sus componentes para mandar fotos, vídeos, audios, etc. Bueno, hasta aquí llegaría el tutorial principal, ahora lo que voy a hacer es enseñarles a cómo mandar fotos al Firebase Storage, y mostrarlos en una lista, así que continuemos. Como siempre, comenzaré agregando lineares, creo que a partir de ahora ya no mencionaré eso, XD. Lo que ocuparemos es una lista, y aquí se los dejo a su gusto, pueden poner un botón para seleccionar archivos y otro para mandarlos, o pueden agregar vistas de imágenes, y configurarlas como si fueran los botones, en mi caso haré la segunda opción. De componentes usaremos Firebase Storage, Firebase Database, y File Picker, o seleccionador de archivos. Lo que voy a hacer, es seleccionar los iconos para mis vistas de imágenes, así que aquí voy a cortar el vídeo. Listo, allí están mis iconos, ahora me regreso a la pantalla principal. Ahora pondré los iconos en mis vistas de imágenes para diferenciar cuál es cuál. Mientras lo hago, les explicaré para qué sirve la propiedad que voy a usar en el botón escale.
XY. Esta opción sirve para que la imagen se ajuste al tamaño de la vista que se le da al personalizarla. Por ejemplo, yo le he proporcionado un tamaño de 40x40, pero el icono es más pequeño que ese tamaño, y al usar esta propiedad, el icono se adaptará al tamaño de la vista de imagen, y como es cuadrado, se verá mejor. A la vista de imagen de en medio no le pondré icono alguno, ya que ese mostrará la imagen seleccionada antes de subirla. Ahora voy a crear el componente que me faltaba, el File Picker. Lo nombramos al gusto, y si presionamos la flecha en el segundo cuadro de texto, nos mostrará si queremos que seleccione un tipo específico de archivos. La opción que yo seleccione es escoger todos los archivos. Le daré un último detalle a la vista de en medio. Muy bien, comencemos con la lógica. En el evento onCreate, pondremos el bloque set visible, y pondré la ID de la vista media a GON, y solo aparecerá cuando seleccionemos un archivo. Ahora creamos el evento onClick, de los dos iconos que teníamos, y en el primero solo usaremos el único bloque del componente FilePicker, PickFiles. Después creamos el evento del componente FilePicker, onFilesPicker. A continuación les mostraré textos en el vídeo de lo que se ocupa agregar en este evento. Les recomiendo esperar hasta que termine la lógica, ya que me equivoco muchas veces en esta parte XD. Después crearán el evento de Firebase Storage, onUploadSuccess. Aquí ocuparán una variable map, y dentro de esa variable, pondrán deyal, URL, y su valor será el URL generado al subir el archivo a Firebase Storage. Después usarán el bloque de Firebase Database, pushValue, y en el cuadro map, pondrán el nombre del variable map. Después ponen el bloque ClearMap. Ahora nos vamos al evento onClick del botón que mandará los archivos a la base de datos. Colocamos el bloque UploadFilePath, nameas. Hey.
El primer recuadro pone en el bloque de la variable string que contiene la ruta, y en el segundo, la variable con el nombre del archivo. Es opcional que hagan el control variable para evitar que el usuario envíe cosas vacías, y se llene su base de datos de puras llaves sin valores. Después ajustarán la vista personalizada de su lista a la que tengan destinada. Si no saben cómo hacerlo, se los repito, tocan el nombre que aparece abajo con terminación .xml, presionan el botón Custom View, y le dan en agregar, nombran su vista personalizada, y agregan un linear con una vista de imagen. Si quieren ponerle un icono, háganlo, pero yo no lo haré. Luego creamos el evento onBeamCustomView y seleccionamos el bloque del menú de bloques View, ImageView, SetImageFromURL y ponen la siguiente combinación de bloques. En el recuadro key, va la misma llave que le pusimos a la variable map en el evento onUploadSuccess, que en mi caso fue URL. Creamos el evento de Firebase Database, onChildAdd, y usan esta combinación de bloques, la cual servirá para actualizar la lista automáticamente, sin que tengamos que cerrar y volver a abrir la app para que se actualice. Recuerden, en el bloque setListCustomViewData, va la ID de la lista, y el ListMap, va el nombre del ListMap que ajustaron para que la lista mostrará las imágenes. En el evento onCreate, pondré exactamente esta combinación. Listo, ya tenemos nuestra app completada. Esperen, se me olvidó algo, que es exactamente para lo que agregué la imagen de en medio. Si ustedes repiten lo mismo que yo, en el evento onFilesPicked, ponen el bloque setVisible, lo ajustan a visible, y el bloque setImageFromFilePath, y copian el bloque que obtiene la ruta del archivo. Y en el evento de Storage, onUploadSuccess, el bloque setImage, y ponen el icono por default, y el bloque setVisible, y lo ajustan a Gone. Perfecto, ahora sí hemos terminado XD. Presionamos el botón correr. En lo que compila la app, quiero hacer destacar que tienen que tener la siguiente configuración en la base de datos en la sección Storage. Borrarán la línea que estoy borrando, dejando un espacio al lado del texto, if, y lo que escribirán será, true. Esto servirá para que todos puedan mandar archivos, pero les recomiendo que esta configuración solo la dejen mientras hacen pruebas, y antes de lanzar su app, busquen en YouTube tutoriales que muestren reglas de seguridad para Firebase Storage y Database, porque si no, tienen un alto peligro de ser hackeados por alguien, su base está expuesta a robos, y todo lo relacionado con este tema. Una vez dado este aviso, pasaré a probar la app. Como verán, si presiono el botón enviar sin escoger un archivo, me soltará esta advertencia, que dice que escoja un archivo. Si toco el botón con el clic, me mostrará las imágenes que puedo escoger, pero para este video he preparado imágenes de ejemplo, así que estaré censurando y quitando todo lo que registre información personal. La última opción que agregué para la imagen de en medio era para esto, mostrar la foto antes de enviarla, por si se equivocan, se den cuenta, y al presionar el botón de enviar, se enviará la foto. Voilà, allí lo tienen, enviaré otra foto para que vean que funciona. Se los compruebo otra vez, funciona perfectamente si siguen los pasos bien,
les puede servir a la mayoría para hacer un chat, una app de ventas, red social, entre otras cosas, y ustedes le darán el uso que quieran, o modificarlo a su gusto. Bueno, así es como concluye este video, espero les haya gustado, y si fue así, denle like al video, comenten, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, ya saben que me ayuda mucho, así no se pierden ningún tutorial sobre cómo progresar en Sketchware. Nos vemos en el siguiente video.